Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. De la séptima trompeta.
Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Sauré, el nombre de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se los sobrevivientes de Israel se convencieron como Noemí de regresar a Eres Israel, y allí pronto celebrará su fiesta.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a este compañerismo agradeciendo a Dios por un día más de vida que nos ha permitido estar en este mundo. Vamos a darle gracias, Padre Celestial, Señor, muchas gracias por este privilegio, por esta oportunidad, Señor, que tú nos permites reunirnos de esta manera, de esta forma, Señor, sabiendo de que estos medios tecnológicos también cumplen tu profecía, Señor, así como Daniel, en el tiempo de Daniel, quería ver estos tiempos cuando la ciencia se aumente, oh Padre, pero eso no basta, más bien es tu palabra, Señor, como ha venido desde el este hasta el oeste, Señor, viajando como el sol viaja, oh Padre, así ha venido tu mensaje glorioso, Padre. Y en esta tarde queremos dar inicio a un nuevo compañerismo para continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes que tú enviaste, Señor, al séptimo ángel que estaba oculto en Apocalipsis 17, Señor. El mundo no puede entender y no puede ver, Señor. Pero tú dijiste en Juan 14, 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh, Padre amado, tu palabra gloriosa, tu palabra perfecta que cumple cada centésima de segundo, Señor, va en paralelo con el tiempo y tu palabra, Padre amado. Muchas gracias por este privilegio. Iniciamos este compañerismo esperando de que tú vengas en la cena y que tú nos guíes en esta lectura, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo y vamos a continuar con este glorioso mensaje titulado Dones, mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 7 de diciembre del año 1956. Voy a dar la lectura a los primeros párrafos desde el 48 hasta el 52. Dice así. Allí está Él. Él es Deidad. Él era Emmanuel, Dios en la persona de su Hijo. Dios podía usar su don. Él no se quejó de debilitarse cuando Dios usó su don. Pero una mujercita después de eso o antes de eso, ella quiso usar el don de Dios. Así que ella se siente y dice, yo creo que Él es Deidad. Creo lo que Él dice. Él es el Hijo de Dios. Así que ella dice, llevo muchos años con este flujo de sangre. Como 18 años, creo que dice la escritura. No me estoy equivocando en eso, 12 años. Llevaba 12 años con este flujo de sangre. Los doctores habían fallado. Y los críticos estaban parados allí al lado. Y los pastores y los diáconos parados allí esa mañana. Y aquí venía la mujercita aprejuntándose. Oye, ¿me quieres decir que te vas a convertir en un santo rodador? Pues hazte para atrás. Ella solo hizo eso a un lado. Ella tenía su corazón resuelto en encontrarse con Jesús. Así que haciendo a un lado todo lo que era contrario, ella llegó hasta donde estaba él. Ella tocó su vestidura y se dio la vuelta. Y caminó hacia atrás. Jesús se detuvo y dijo, ¿quién me ha tocado? Él dijo, yo no sé quién me ha tocado. ¿Qué fue eso? Dios no lo había mostrado a él nada. Eso es correcto, pero la fe de la mujer había tocado ese don. Él dijo, párrafo 49. Pero Pedro le respondió, dijo, todos te tocan, están tocando. Él dijo, me he puesto débil, virtud salió de mí, alguien me tocó. Y él miró alrededor y luego, ¿de dónde venía esa debilidad? Una corriente de espíritu distinguió a la mujercita donde estaba sentada. ¡Aleluya! Tu fe te ha salvado. Ahora, para ustedes personas que no creen en sanidad divina, la palabra griega usada allí es soso, salvado, físicamente salvado. La misma en cada ocasión es traducida como la misma cosa, soso. Ambos físicamente y espiritualmente. Ella fue salvada de su flujo de sangre. Tu fe te ha salvado. ¿Qué fue eso? La mujer con su fe había contactado a Dios a través del Hijo de Dios y había sacado del Hijo de Dios su deseo. Esa fue la mujer usando el don de Dios.
En la plataforma, cuando Dios solamente da una visión. Ahora, usted dice que allí, en ese instante, Él dijo que me he debilitado. Pero ¿cuánto más grande fue un milagro cuando Dios usó su don? Aquí está, es como un párrafo 50. Cuando éramos muchachos, solíamos ir al carnaval o a un circo, eso era. Y por ejemplo, que yo fuera un poquito más alto que usted y hay un agujero aquí arriba, podríamos echarle un vistazo. Usted no lo vería, aunque usted fuera más fuerte que yo. Dios no hace de diferencia de diferentes maneras. Y tal vez yo me podría parar de puntillas y agarrarme de la parte superior de la cerca y levantarme muy fuerte. Y estoy contestando algunas preguntas ahora que usted está preguntando. Hermano Branham, ¿cómo es que estas cosas suceden? ¿Cómo es que usted le puede decir eso a este acá afuera? Ahora, es la escritura. Ustedes saben que Jesús hizo la misma cosa. No soy yo, es Él. Y si usted no tiene la fe para alcanzarlo y tomarlo, nunca sucedería. Es su fe. Si alguna vez recibe algo de Dios, nunca vendrá a través de un predicador o un sacerdote. Vendrá a través de su fe individual en la obra finalizada de Jesucristo en el Calvario. Ciertamente, es Cristo. Todo ha finalizado. Es su fe. La sanidad divina no es tocar un tótem o aceite o algo por el estilo. Es fe soberana en la obra terminada del Señor Jesucristo. Ciertamente, es Cristo. Todo está consumado. Es la fe suya. Párrafo 51. Dios da cosas después de la predicación de su palabra, mandando predicadores. Él pone dones, no queriendo el que nadie perezca. Él quiere que usted prospere. Él quiere que usted esté saludable. Él murió por ese propósito y Él quiere que usted lo vea y Él hace todo lo que hay, aún apareciendo Él mismo para probárselo a usted. Y aún la gente se recarga en su asiento y dice, bueno, es telepatía mental. Es leyendo la mente, es del diablo. Y los judíos dijeron la misma cosa. Cuando vieron que fue hecho, dijeron, la mujer junto al pozo, Él le dijo a ella sus pecados o el pecado que estaba haciendo. Cuando él le dijo a Felipe, ya que él vio a Natanael debajo del árbol, antes que él llegara allí, el judío dijo, él es Belcebú. Jesús dijo, yo los perdono, pero cuando el Espíritu Santo venga y haga eso, hablar una palabra en contra de eso, nunca les será perdonado. Profetizando que el Espíritu Santo vendría, porque Él ha resucitado de los muertos y Él está aquí en la forma de Espíritu Santo, el mismo Jesús. Párrafo 52, por último, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Dios en vosotros, su fe mira a Él y Él tiene dones y además en la iglesia que contacta eso. Eso es por eso que algunas veces ellos me sacan cargando de la plataforma. No yo, ven, es la parte física, es la parte que usted hace. Dios muestra un don y solo nos muestra el lugar a donde ir. Dice, ve a, por ejemplo, aquí, no hace mucho en Denver, todos ustedes lo leyeron en el periódico, cosas misteriosas sucedieron en la calle. Yo estuve allá, eso fue, ven, nadie supo al respecto. Él solo me dijo que fuera para allá. En muchos lugares. Mis seguidores y cosas saben al respecto. Él me dirá que vaya a algún lugar, que me quede en la calle o en una cierta hora. Habrá una cierta cosa que sucederá. Sucederá exactamente de esa manera. Nadie sabe de dónde viene algo respecto. Nadie sabe. Yo solo sigo adelante y hago lo que él me dice que haga. Bueno, eso no me molesta, pero aquí en la plataforma solo una visión simplemente le sacará a uno la vida. ¿Por qué es así? Es usted. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Continuamos con este glorioso mensaje. Dones, predicado el día 7 de diciembre del año 1956. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 53 al 57.
Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Mensaje dones, predicado el 7 de diciembre del año 1956, párrafo 53. Miren a Lázaro. Él nunca dijo, me debilité cuando resucité a Lázaro. Pero cuando la mujer tocó su vestidura por el flujo de sangre, él se debilitó. Cuando un hombre fue levantado de la muerte, después de haber estado 4 días muerto y nunca se debilitó, ¿qué fue eso? Dios usando su don y una persona usando el don de Dios. Amén. Eso es lo que lo ocasiona. Esa es la razón que él pudo percibirlo. Era su fe moviéndose. Como por ejemplo, Jesús era todo. Toda el agua en el océano. Este don es solo una cucharada sacada de eso. Pero si es agua de océano, entonces estarán los mismos químicos en la cucharada que están en todo el océano completo. ¿Ven lo que quiero decir? Las mismas cualidades. ¿Qué debe hacer? ¿Magnificar algún hombre o alguna iglesia? No, señor. Es para magnificar a Jesucristo. Amén. Si se le da otra cosa aparte de eso, Dios hará que respondan por eso en el día del juicio. No digo que quita el don, porque son sin arrepentimiento. Dones y llamamientos. Amén. Párrafo 54. Bueno, ahora noten. Ahora, estamos en el carnaval. Tal vez yo estaba, viene siendo todos los que estamos aquí ahora. Nosotros estamos en el carnaval. Y quizá ninguno de ustedes ve visiones. Yo no sé. Quizás usted es otra parte, pero todos somos un gran cuerpo. Amén. Aquí están sentados muchos pastores, buenos predicadores. Yo no puedo predicar. Yo no puedo predicar, no fui llamado como predicador. Ellos pueden enseñar, yo no soy maestro, ¿ven? Yo fui llamado a ver visiones. Bueno, ahora tal vez lo pondremos aquí a manera que lo puedan entender. Aquí está parado un hombre que es de estatura baja, fuerte. Eso es lo que él es. Él puede levantar algo grande e irse caminando con eso. Yo soy alto y delgado. Yo no lo pudiera hacer, ¿ven? Pero Dios lo hizo a él de esa manera para su trabajo. Él me hizo de esta manera para este trabajo. Amén. Ahora, estamos tratando de ver detrás de la cortina del tiempo. Bueno, tal vez yo soy el que lo puede hacer. Ahora, ¿qué haré? Saltaría hasta arriba y me sujetaría. Y el hombrecito de baja estatura, él no podría hacer eso. Y yo no pudiera levantar su carga. ¿Ven lo que quiero decir? Tal vez usted predica. Tal vez usted es un pastor. Tal vez usted es un maestro. Tal vez usted es un evangelista. Usted no ve visiones. Yo veo visiones. Y no soy ninguno de ellos. ¿Ven? Pero Dios ha enviado a la iglesia todas estas cosas para la perfección del cuerpo. Ahora, ¿me están siguiendo? Párrafo 55. Ahora, yo brinco alto porque soy el más alto y me agarró. Ahora, esto es en la plataforma. Yo jalo muy fuerte. Yo miro a través del agujero. ¿Qué ve, hermano Branham? Una jirafa. Vaya, eso me cansa. Oh, ¿jirafas? ¿Ve alguna otra cosa, hermano Branham? Bueno, no. Vuelva a mirar. Yo brinco. Y me hago fuerza. ¿Qué ve usted? Veo un camello. ¿Qué otra cosa ve, hermano Branja? Oh, vaya. ¿Ve? Ahora, eso es lo que ustedes están haciendo. Ustedes están jalando. Ustedes tienen un... Aquí está una persona en la plataforma.
¿Qué es? Estamos parados allí. Yo me estoy rindiendo. El padre solo... Mire, yo simplemente me estoy rindiendo. Y ustedes están sentados allá en la audiencia y están diciendo, Dios, permite que Él me hable, permite que Él me hable. Sé que hay algo mal conmigo. Yo no sé qué es, pero sé en dónde está mi problema. Si Él me habla, yo lo creeré. Creeré que tú eres el mismo. Si Él me conoce, luego yo sé que Él no me conoce. Entonces creeré que eres tú. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo eso? Sí, la dama sentada aquí, ella tiene tal y tal. Ella estaba justo orando por allí. ¿Ven lo que quiero decir? Párrafo 56. Pero ahora eso es en la reunión. Pero cuando en esa casa, aquí están dos muchachos que formaron un modelito de F, que vinieron siguiéndome para ver si eso estaba bien. Estos dos muchachos que están sentados justo aquí, eso es cierto. Pregúntenles lo que sucedió. Bueno, hay más visiones en casa de lo que hay en estas reuniones. Dios usando su don entonces. Pero ahora, parado aquí, ustedes usan su don. Yo solo me rindo a ello. Y ustedes son los que lo usan. ¿Ven? Yo solo me rindo al Espíritu. Esa es la razón que esa fotografía fue tomada. Esa es la razón que esta noche está colgada en Washington, D.C., en el corredor de religiones. El único ser sobrenatural fotografiado que se haya probado científicamente. Han hecho muchas cosas falsas, pero eso está documentado por el FBI, por George J. Lacey. Él dijo, la luz pegó en la lente. Estaba allí. Eso es todo. Párrafo 57. Y él está aquí en este momento, ¿ven? Y ahora lo único que, cuando yo sé que está cerca, solo me rindo a mí mismo. Y luego ustedes jalan. ¿Ven lo que quiero decir? Pero ahora cuando Dios, digamos, Dios va a usar su... Lo retomaré al carnaval. Luego aquí viene el maestro de ceremonias. Dice, ¿qué está pasando? Yo digo, bueno, yo estaba mirando por arriba de las... Dice, bueno, tú eres un tipo bastante alto. Sencillamente, yo te voy a levantar. Así que cuando él hace eso, él me levanta con sus manos de esta manera y sobre la base del cuello y dice, mira, aquí viene el carnaval. Y está todo este circo y va a pasar por aquí y saldrá por allá y luego regresará. Yo no estoy cansado cuando me baja. Él me mostró todo, ¿ven? Yo no estoy cansado. Él me levantó. Luego yo salgo de esa especie de visión. No me molesta. Pero cuando ustedes están jalando de la fuerza. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Me entienden ahora? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, 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 hermana Reina. Dios la bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje dones. Continúa, hermana Lidia. Dios le bendiga en los párrafos 58 al 62. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje de dones del 7 de diciembre de 1956, párrafo 58. Ahora, eso es lo que hizo la mujer. La razón por la cual él se sintió débil. La mujer habló de Dios, las cosas que ella quería de Cristo. Ahora, rápidamente, vamos directamente al punto. Dones y llamamientos puestos en la iglesia son para magnificar y para preparar a la gente. Ahora, estoy viniendo a mi texto. Le di la vuelta, pero ahora solo unos 5 minutos y el texto... Ahora, escuchen atentamente. Ahora, Dios dio un don en el tiempo de Salomón, y Salomón tenía un don de sabiduría. Él era inteligente por la sabiduría de Dios, no la propia, sino la de Dios. Él le pidió a Dios eso y Dios se lo dio.
Y cualquier don de Dios será reconocido como verdad. Y todo lo que pasaba se estaba dando cuenta que esto era así. Y hablaban de ello. Oh, ustedes lean Segunda de Crónica, el capítulo 9, cuando lleguen a casa. Y después, lejos en Saba, la reina, una mujer maravillosa, escuchen atentamente ahora. Todos, tal vez, venían diciéndole, deberías ir a Palestina, el gran Dios del cielo. Ahora, ella no era pagana, 59. Bueno, el gran Dios del cielo ha bendecido a un hombre y le dio un don, y su nombre es Salomón. Debería de ver usted el poder de ese don de Dios de Israel. Mucha gente le estaba diciendo eso a ella. Ustedes saben, la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Todos pasaban por el lugar y un viejo pasó por Saba, pues ella escuchó al respecto. Oh, hemos pasado por Palestina. Es grandioso. Dios les ha dado un gran don allá. Así continuó hasta que la reina dijo, ¿saben algo? Creo que voy a ir, lo veré por mí misma. Esa es la manera de hacerlo. No desconfíe y diga, yo no lo creo. ¿Ven en dónde está su nombre esta noche? Inmortal. Ella está salva por sus acciones. Observen. Hacia el don de Dios. Esa es la razón por la que Marta hizo que su hermano fuera resucitado de nuevo a la vida. Su fe y sus acciones hacían el don de Dios. De esa manera fue que la mujer sanó de su flujo de sangre, su fe hacia el don de Dios, párrafo 60. La reina de Saba, ella dijo, ahora pudiera estar errado, pero entre todos, si es verdad lo que he escuchado, ha de ser maravilloso, así que voy a ir. ¿Se da cuenta lo que esa mujer tuvo que ser? Probablemente ella estuvo por lo menos 3 meses en el desierto. Una mujer, no con un cuarto refrigerado, pero sentada sobre su camello. ¿Se dan cuenta del sacrificio? Y esta noche escuchamos del don de Dios y ni siquiera cruzamos la calle. Con razón ella se levantará y condenará a esta generación. Pero ella quería saber, significaba más que la vida para ella. No solo eso, pero ella llevó riquezas y regalos para dar el caso que fuera así. Ahora, esta mujercita se alistó con todas estas riquezas, especias y talentos de oro y todo para darlo a la causa de Dios de ser así. Ella no sabía si era tal. Ella solo había escuchado. Así que la fe viene por el oír. Así que ella va a la reunión a averiguarlo. Miren el riesgo que tenía que tomar. 61. En algunos días esos desiertos estaban llenos de ismaelitas, ladrones. Pues ellos bien podían destrozar esas guardias y llevarse ese oro y cosas. Pero si usted de verdad está buscando a Dios, Dios se encargará de que usted llegue allá, entre paréntesis, ¿ve? Allí lo tiene. Si usted es sincero, ella dijo, lo quiero ver por mí misma. Aquí va ella en esta pequeña caravana, noche tras noche, día tras día, con los afanes del desierto. Los gemidos de los camellos, las quejas de los sirvientes, el ardiente sol abrasador, los rayos directos de ese sol árabe en aquel lugar. Y ese sol en África simplemente lo quema a uno. Y ella va cabalgando una reina, todos los riesgos a ella. No le importaba el tiempo que iba a tardar. Ella quería verlo por sí misma. Oh, si la gente de las naciones, cuando escuchan que Dios ha hecho algo, si tan solo pudieran venir y ser sinceros y verlos por ellos mismos, ¿lo captan? 62. Ahora, a medida que ella venía,
llegó con Salomón. Ella no vino para quedarse solo una noche. Ella lo iba a ver de principio a fin. Esa es la manera de hacerlo. Quédense con ello. Ella lo iba a poner a prueba y lo iba a examinar. Así que finalmente llegó su turno y cuando ella se paró delante de Salomón, él le reveló todo lo que estaba en su corazón. ¡Aleluya! Los dones de Dios siempre trabajan bien. Salomón le dijo cosas que estaban en su corazón, de acuerdo a la Biblia. Le dijo sobre cada interrogante que estaba en su corazón. Dios obrando a través de su don. Y cuando la reina estaba lista para regresar, ¿qué dijo ella cuando le dio todos estos regalos a Salomón? Ella dijo, las cosas que había escuchado son ciertas y aún mayores que las que había escuchado. Ella dijo, bendito sea el Dios de Salomón, quien le ha dado toda esta sabiduría y estas cosas. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Continúe, hermana Violeta, en los párrafos 63 al 67. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje de dones del 56, 12, 7, párrafo 63. Y Jesús, por cuanto ella hizo eso, siendo una pagana, y vino y fue reconciliada con Dios al ver el don de Dios, obrando perfectamente, llegó a ser creyente en Dios Jesús. Dijo, ustedes grupos de educados, hipócritas que van a la iglesia, él dijo, ella se levantará en el día del juicio y los condenará, porque ella vino de los últimos de las partes conocidas del mundo en aquel día para ver la sabiduría de Salomón. Y aún yo les digo a vosotros que uno mayor que Salomón está aquí, y yo les digo esta noche, hermano y hermana, que en el día del juicio la reina de Saba condenará a los Estados Unidos de América. Ella condenará al así llamado mundo cristiano, porque Dios puede hacer algo milagroso y los así llamados filigreses de iglesia se apartarán. Y por alabanzas personales a los hombres, o por la dignidad que hace el hombre, o cosas que ellos mismos hacen. Ellos critican al Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo y lo llaman fanatismo y lo tratan de expulsar. Y las mismas palabras ante el Congreso hoy es detener tales reuniones como esta. Esto es lo único que puedo decir al respecto, y lo digo como siervo de Dios. Yo digo esto, no viene siendo nada en el mundo, más que puros celos, eso es correcto. Párrafo 64. Cuando Pedro, Jacobo y Juan recibieron poder de Jesús, les dio poder para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, para levantar a los muertos. Yo les puedo mostrar en dones. Dios le dio poder a la iglesia. Y ustedes que no creen en sanidad divina o milagro, muéstrenme en dónde Él se lo quitó a la iglesia. Pero cuando ellos recibieron esto, la iglesia de hoy no está necesitando poder, está necesitando fe para operar. El poder que tienen a ustedes les ha introducido tanto líquido de embalsamiento que los días de los milagros han pasado y alguna vieja y fría morgue con el hielo, los témpanos espirituales colgando con una temperatura de 90 bajo cero, y cualquiera allí dentro de algún líquido de muerto para bombeárselo a ustedes y así asegurarse que se
se pueden, que se queden muertos. Párrafo 65. Es por causa de un lugar como ese que el Espíritu de Dios ha sido contrictado, y cualquier iglesia que niega lo sobrenatural morirá. Tan seguro como estoy parado aquí en este púlpito, porque es necesario que él se acerque a Dios. Creo que le hay y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Él está vivo. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y todo principio y poder, un Cristo viviente y no un Cristo muerto. Cuando estos discípulos recibieron ese poder, mírenlo, simplemente está en el hombre. O ellos pensaron que eran dignos y salieron unos pocos días después y se dieron cuenta que estaban indefensos ante un epiléptico. No pudieron echar fuera al demonio. Y Jesús llegó y él les dijo: oh generación, de poca fe, ¿hasta cuándo os he soportado? Traédmelo, oh hermano. Cuando él llegó ante el verdadero, la verdadera joya, él echó fuera al demonio de él. Y los discípulos vinieron a él y dijeron: Señor, ¿acaso retiraste tu poder? Él nunca dijo: ustedes no tienen poder. Ellos dijeron: ¿por qué no pudimos hacerlo? Él nunca dijo: bueno, porque ustedes perdieron su poder. Él dijo: por causa de vuestra incredulidad. Unos cuantos días después de eso, encontraron a un hombre echando fuera demonios, quien no era un discípulo. Y el hombre estaba haciendo el trabajo. Él en realidad lo estaba llevando a cabo. Él estaba echando fuera demonios. Él se paró alrededor aquí. Jesús dijo: todo aquel que quiera. Él dijo: ese soy yo. Y salió inmediatamente. Él estaba haciendo el trabajo. Eso es correcto. Y ellos estaban celosos, porque ellos no pudieron hacerlo. Y le dijeron a Jesús. Ellos le dijeron: se lo prohibimos. Él dijo: no se lo prohibáis. Y él no está con nosotros. Desparrama, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre y luego pueda decir mal de mí. Y hoy en día no vienen siendo nada más que pequeños celos infantiles entre las grandes iglesias que no se trabajan ellos mismos para recibir el bautismo del Espíritu Santo y practicar sanidad divina, los poderes del Espíritu Santo entre las iglesias. Amén. Es la cuestión del asunto. Es verdad. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha resucitado de los muertos, ya sea que sea la verdad o esta Biblia está en error. Yo sé que es la verdad. Él vive, Él no está muerto. Y si Él no se presenta así mismo, igual como fue en los días pasados, entonces Él no está vivo. Porque Él prometió: las obras que yo hago, vosotros también las haréis, aún más. Estas haréis porque yo voy a mi Padre. Y el mundo que tiene una Biblia, lea la Biblia y dice: ustedes, maestros, produzcanlo. Creeremos que Él ha resucitado. Hasta entonces, los mahometanos son igual que el resto de este Buda y el resto de ellos, pero gracias a Dios, Jesús vive, Él está vivo, de entre los muertos, no es algo ficticio e inventado, no es
alguna teología casera hecha por el hombre. Esa gente que dice que los días de los milagros... Amén, hermana Loretta, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje dones. Mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 7 de diciembre del año 1956. A continuación, hermana Rosalia, por favor, puede continuar en los párrafos 68 al 72. Amén, hermanos. Continuando con el 68. Esa gente que dice que los días de los milagros se hizo sombra en la gallina que se encontrase o escritura en la cual pararse el hombre que pudiera predicar algo en contra del pecado, hay que reconocer las enfermedades como atributos del pecado. Tiene que hacerlo, amén, lo digo de corazón. Usted no puede lidiar con el pecado. Si una serpiera su un gran animal tuviera sus garras en su costado, usted no solo tiene que cortarle su garra, solo golpéelo en la cabeza. Eso solucionará lo de la garra. Y cuando Cristo murió por el pecado, Él le golpeó la cabeza a la enfermedad y todo lo que incluía aún la muerte misma. Y nosotros no estamos muertos, pero estamos vivos. El que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Él conquistó la muerte, el infierno, el sepulcro. Pablo dijo cuando él vino al sepulcro, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Él vive. Párrafo 69. El mundo está hambriento, pero el púlpito está débil. Tenemos los mejores doctores que hayamos tenido. Tenemos los mejores hospitales que hayamos tenido. Tenemos las mejores medicinas con las que alguna vez hayamos practicado. Y tenemos más enfermedad que nunca. ¿Por qué? Tenemos los peores púlpitos, los más débiles que hayamos tenido. Aunque tenemos las mejores iglesias y los hombres mejor educados que hayamos tenido, pero tenemos las iglesias más débiles que hayamos tenido. Tenemos más pecado que el mundo alguna vez haya conocido. Incredulidad. ¿Qué es pecado sino incredulidad? El que no cree ya está condenado. Eso es correcto. Allí está su pecado. No el fumar, beber. Esos son atributos de la incredulidad. Pero usted es pecador porque no cree. Párrafo 70. Cuando Jesús fue interrogado, dijo... Cuando venga a la tierra, él no dijo, hallaré iglesias, hallaré sinceridad, hallaré maestros, los hallaré predicando la Biblia, los hallaré haciendo esto. Él dijo, hallaré algo de fe en la tierra. Ustedes tienen el poder, necesitan fe, posicionalmente saben en dónde están en Cristo. Entonces ríndanse a sí mismo, aleluya. No piensen que estoy loco. Si lo estoy, déjenme en paz. Estoy más feliz de esta manera que de la otra manera como estaba. Eso es correcto. No estoy loco. Eso es verdad. Solo me siento... Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él vive. Sí, pero lo puedo ver a medida que se mueve y camina. Yo sé que Él está en este edificio en este momento. Yo sé que su presencia o donde estén dos o tres congregados, yo estaré en sus medios. Párrafo 71. No creo que mi muchacho haya repartido alguna, no creo que ellos repartieron tarjetas de oración hoy. Les dije que no lo hicieran porque yo iba a predicar, pero siento que el Espíritu Santo está tan cerca en este momento. Yo creo que oraremos por los enfermos de todas maneras, creo que lo haremos. Lo vi que vino a la plataforma, le iba a pedir un minuto, que esperara un minuto. No lo necesitamos a usted aquí arriba como oración. No lo necesitamos aquí arriba como un con tarjeta de oración. Quédese en donde está. Crea usted la misión que ha sido predicada esta noche y el mensaje que ha sido predicado y usted verá a Jesucristo moviéndose en la escena. No se necesitan tarjetas de oración cuando la unción del Espíritu Santo está presente.
Él está allí para sanar. Él está allí para dar lo que sea que dará. Eso es correcto. Escuchen. Párrafo 72. En una ocasión, cuando ellos estaban predicando en aquel lugar, cuando Jesús iba camino después de la resurrección, dos personas iban por el camino a otro lugar llamado Emaús. En el camino de ellos, Jesús apareció por la calle y caminó con ellos durante todo el día. Y ellos no lo reconocieron. ¿Es eso correcto? Ellos no lo reconocieron. Él platicó con ellos. Y muchos de ustedes que han ido a la iglesia, y Jesús los ha ayudado muchas veces, pero ustedes no lo reconocieron. Él los ha ayudado, los ha bendecido. Él los salvó de sus problemas y ustedes no lo reconocieron. Y luego cuando Él los metió a un cuarto donde Él podía juntarse con ellos y cerrar las puertas, Él hizo algo un poco diferente a como lo haría un hombre cuando Él hizo la misma cosa que había hecho antes de que fuera crucificado. Ellos reconocieron que era el Señor. Él se fue, desapareció de la vista de ellos. Ellos se regresaron a prisa a Jerusalén con corazones aliviados y dijeron, verdaderamente el Señor ha resucitado. Y ese es el mismo Jesús. Él está aquí esta noche. Tal vez Él hará algo esta noche, igual como lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Dones, predicado el día 7 de diciembre del año 1956. A continuación, hermana Blanca, Dios le bendiga, en los párrafos 73 al 77. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén. Dice: si usted pudiera ser como la mujer con el flujo de sangre o lo que sea que usted tenga, si usted puede mirar y reír su y rendir su espíritu a él sin ninguna confusión, sin tarjeta de oración, sin tener la manera de subir para acá, pero si usted se puede rendir a él, y yo me puedo rendir a Él y orar, Señor Jesús, sabiendo que tengo que encontrarme con esta gente en el juicio y pararme aquí en la palabra, aquí con tu palabra, que tú has resucitado de los muertos. Vea si acaso Él no lo llama. Vea si acaso Él no le habla igual como Él siempre ha hablado. Si usted lo cree, esa es la única cosa que usted puede hacer, es tener fe en Dios. Él dijo, si puedes creer, ahora inclinemos nuestros rostros, solo un momento, le voy a pedir a la organista, por favor, jovencita, quiero que solo toque suavemente el corde, solo cree. Mientras tenemos una palabra de oración, quiero que todos estén muy quietos. Yo no sé, yo solo sé lo que estoy pidiendo a Él. Si usted tiene una necesidad ahora para Dios, solo sea tan reverente como pueda y crea. Y si Él viene esta noche en esta reunión, después de este mensaje, usted tiene que responder este mensaje. Usted quizás no hubiera tenido hubiera tenido que responder por ello si no hubiera venido a la iglesia esta noche, pero usted va a tener que responder por ello. Ahora está en sus manos, ya sea que usted se lo quite de sus manos lavándoselas así como lo hizo Pilato, o usted lo aceptará. Ahora, yo he hablado, eso es un hombre, pero yo he hablado de su palabra. Ahora, Él es el Dios, él confirmará su palabra, siendo Dios. 74. Ahora, Padre Celestial, tú, quien conoces todas las cosas para que tu palabra pueda cumplirse, aquí está una audiencia desconocida. Yo no conozco a ninguno de ellos, pero tú sí los conoces. Tú, quien se sentó junto al pozo,
La mujer vino a ti, tú hablaste con ella unos cuantos minutos y tú le dijiste, ve y trae a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Tú dijiste, 5 has tenido. Ella dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta, pero sabemos que cuando el Mesías venga, el Mesías irá estas cosas, él nos mostrará estas cosas. Tú le diste a ella, yo soy el profeta, tú le dijiste a ella, yo soy él. Si esta fue la señal del Mesías en aquel entonces, es la señal del Mesías hoy. Sí, él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Nos damos cuenta de eso, Señor. Entonces vino el juicio a vino el judío acérrimo y estricto llamando a Natanael. Tú le dijiste quién era él. Le dijiste de dónde venía él. Dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero el incrédulo, muchos de ellos muy religiosos, dijo, ese es Belcebú, él es un adivino. Tú dijiste, si ustedes le llaman eso al Espíritu Santo, nunca se les será perdonado en este mundo ni en el mundo venidero. Tú dijiste estas cosas, que yo haga, vosotros también las haréis. Tú pusiste donde estaba el pez que tenía la moneda en su boca. Tú sabías dónde estaba atada dos mulas, donde se separan dos caminos. Oh Dios, tú sabías a medida que el Padre te molestaba y dijiste las cosas que yo hago, y la misma manera que él, el mismo Dios, por supuesto, serán hechas hasta el fin del mundo, un poco y el mundo e incrédulo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, pronombres personal. Oh Dios, tú dijiste, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo estaré en vosotros haciendo las mismas obras, continuando tu ministerio. Tú dijiste, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Ahora, ríndanse a sí mismo y lleve el fruto, y yo te purgaré para que puedas dar más frutos. Mi Padre, yo me rindo a ti ahora bajo la poderosa mano del Espíritu Santo. Pido que tú me ayudes y bendigas que puedas producir tu resurrección a esta gente y que podamos alabar en el nombre de Cristo Jesús. Lo pedimos. Amén. 76. Mientras puedan levantar sus rostros, quiero que sean muy, muy reverentes y oremos mientras yo sé que su presencia está aquí ahora. Ustedes son audiencia, lo son para mí, la razón por la que digo de esta manera, tengo que esperar por él. Y cuando él unja y si él lo impacta a usted, entonces yo solo les pregunto si tienen un deseo de Dios en su corazón. Si Jesucristo ha resucitado de los muertos y está parado aquí en su poder y usted está ya en necesidad, igual como estaba la mujer que tocó su vestidura. ¿Puede usted? Ahora, usted dice, bueno, hermano Brana, ¿puedo subir y tocarla a usted? No, eso sería tocándome a mí. Eso no servía de nada. Pero usted quiere tocarlo a él. Amén. ¿Cómo lo tocan a él? La Biblia dice que él es un sumo sacerdote ahora mismo, a la diestra del Padre, siendo intercesión. Él es un sumo sacerdote que puede
compadecerse de nuestras debilidades. Eso es correcto. Si usted tiene una enfermedad, ore a Él y pídalo y dése cuenta si Dios no le hará y dése cuenta si Dios no le dará el toque y permitirá que usted le toque a Él. Si tan solo cree, a alguien habla en lenguas, sean reverentes, estén en oración, mire y viva, solo ore. Amén, hermanos. Que les bendiga. El párrafo 77 también es de hermana Blanca. Confirme, hermana Blanca, también es del párrafo 77. Amén, hermano. Ay, perdón, que se traba. ¿Amén? Sí, amén. El párrafo 77 también es. Amén. 77. Ahora, usted es un total desconocido para mí. Yo no sé nada de usted. Usted sabe eso. Pero ahora, solo ore y diga Dios en su corazón de esta manera. Yo no lo conozco. Yo no conozco a este hombre y él no me conoce a mí, pero tú conoces mi deseo y conoces mi corazón y quiero que tú tengas misericordia de mí. Y si Dios, y si usted hace eso, yo creo que él lo hará. Yo me estoy rindiendo para ver lo que él dirá, para ver lo que él hará, para ver cómo lo hará. Eso depende de él. Que él lo conceda en mi oración. Ahora veo la luz de la... Eso se ha ido de aquí ahora. Y está sobre una dama. Ella está orando y la dama está sentada ya en la parte. Vamos a continuar con el párrafo que estaba leyendo la hermana, que es el párrafo 77. Dice, ahora veo la luz de la, eso se ha ido de aquí ahora y está sobre una dama. Ella está orando y la dama está sentada ya en la parte izquierda. Ella trae un gorrito blanco y tiene un gorrito que se ve como gris, entre paréntesis lo es. Con un traje que se ve gris y ella está orando. Está sentada detrás de una dama de color. Ella movió su cuerpo justo en ese momento. Ella trae lentes, tiene hechizos de mareo. Si eso es correcto, dama, levante su mano directamente detrás. Eso es correcto. Usted está allí mismo, usted allí mismo. Bueno, ya no los va a tener más. Dama, su fe lo tocó a él. Si puedes creer, eso le provocó un problema nervioso, hermana. Usted, una sombra estaba alrededor de usted. Se ha ido. Ahora, sean reverentes. Están en la presencia de Él, quien es vida. Continúan los párrafos 78 y concluimos con este glorioso mensaje, dones. Aquí está una dama sentada con un sombrero negro mirándome aquí mismo y está sobre ella. Ella trae un vestido a cuadros y está usando lentes. Ella está sufriendo con algo que está mal en su cabeza. Es un problema de sinusitis. Ella tiene un problema nervioso.
lo cree y lo acepta, cree que Dios lo sanará y que se pondrá bien, lo cree con todo el corazón, si así es, él lo puede recibir, amén. Estén orando. ¿Qué piensa usted, Señor? Parece que usted no veo a un hombre que me está mirando allá, llorando, nervioso. Viendo eso, permítanme hablar con usted un minuto, que está sentado allá con un traje azul. ¿Cree usted con todo su corazón? Cabeza blanca sentada a un lado del hombre con la barba. ¿Cree usted con todo su corazón? Sí, a usted le estoy hablando. Quizás el micrófono no esté llevando mi voz. Cuando la unción me impacta, yo no sé lo que estoy diciendo. Párrafo 79. Pero usted parece ser sincero y sigue moviéndose alrededor. Solo quiero, usted está justo en la línea conmigo. Solo me gustaría hablar con usted. ¿Me cree que soy su siervo? ¿Hace eso con todo su corazón? Usted tiene necesidad de Dios, que le gustaría que Dios hiciera. ¿Qué le gustaría que Dios hiciera? Y quiere que yo, si lo puedo revelar lo que usted quiere, ¿creería con todo su corazón que Dios se lo dará? ¿Lo hará? Muy bien. Mire hacia acá y no mire a su hermano, pero mire a Cristo y Él lo sanará del reumatismo que tiene. ¿Lo hará Él? Usted tiene reumatismo, ¿no es así? Sí, señor. Y usted tiene bursitis también. ¿No es así? Eso es correcto. Eso es correcto. Usted tiene a alguien más por quien está orando también. ¿No es así? Uf, es una esposa. Ella no está aquí, pero ella estuvo en un accidente automovilístico y se lastimó. Se lastimó las piernas y el cuerpo. Y ella está conmocionada. Eso es así, dice el Señor. Eso es verdad, ¿no es así? Levante su mano si es la verdad. ¿Cree usted que Él ha resucitado de los muertos? Para sanarlo, Señor, yo no pudiera. Ve, pero es Él. Él es el sanador. Yo no soy nada. Párrafo 80. No se preocupe, madrecita, sentada. Yo veo su mano levantada de esa manera. No esté asustada. Y usted con su mano de esta manera solo crea. ¿Sabe que Dios puede sanarla de su problema cardíaco y establecerla? ¿Cree usted eso? ¿Lo cree? Usted tuvo un problema cardíaco. ¿No es así? La damita con el vestido azul tiene su cabello peinado hacia atrás. Usted tuvo un ataque cardíaco, una especie de bloqueo cardíaco. ¿Cómo se acuesta en la noche? Está fallando la asfixia. ¿Es eso cierto? Si es cierto, levante su mano. Muy bien, ahora puede irse a casa y ser sanada. Su fe tocó su vestidura. ¿Están creyendo con todo el corazón? ¿Cuántos por este lado creen? ¿Alguien por esta sección? Es difícil llegar a los balcones, pero solo crean. Párrafo 81. Veo a una niñita sentada con su rostro inclinado, sentada allí mismo. Mire hacia acá, cariño. Eres solo una criaturita. Una niñita con una blusa rosa. Ella está llorando por lo que sucedió. Esa luz se acaba de mover sobre ella justo entonces. Estaba parada cerca de ella. Querida, ¿tienes una tarjeta de oración? No, ¿no tienes? ¿No tiene tarjeta de oración? Muy bien, entonces nunca hubiera sido llamada aquí arriba entonces. De todas maneras, ¿me cree que soy el profeta de Dios? ¿Cree que Jesús ha resucitado de los muertos? Eso es la madre de la niña sentada a su lado. ¿Y usted lo cree, dama? ¿Lo hará, hermana? Bueno, por lo que está usted aquí esta noche, está orando por sus ojos. Eso es correcto, eso es correcto. ¿Es eso cierto? Seguro que lo es. Y permítame decirle para que pueda saber que soy el profeta de Dios. Usted tiene una dificultad en casa. ¿Qué es? Su esposo no es un hombre salvo. Eso es correcto, ¿no es así, dama? Él ni siquiera quería que usted viniera. Eso es correcto. No estoy leyendo su mente, pero Jesús resucitó de los muertos. ¡Amén! ¡Él vive! ¡Él reina! Párrafo 82. La dama justo detrás de la dama de color allí. Usted tiene un problema estomacal. ¿No es así, dama? Eso es correcto. Usted no es de esta ciudad. Usted es de un lugar llamada Albany. Usted vive en la calle 80, ¿no es así? Su número es 80 y vive en la calle primera. ¡Uf! La dama a su lado es su vecina.
Eso es correcto. Ella vive en el 64, el número 64, calle Primera en Albany. Ella tiene un tumor, ¿no es así? Quiere decir, señora Busby, al lado suyo. ¿Cree usted? ¿Cómo la conozco? Yo no la conozco, no más de lo que Jesús conocía a Pedro, pero él supo quién era él. Muy bien. Marta, usted también puede ser sanada si lo cree con todo su corazón. Se impactó porque yo lo conocí. Yo no soy quien la conoce, es el Padre Celestial que la conoce. Cree ahora con todo su corazón. ¿Acepta usted su sanidad? Párrafo 83. ¿Creen ustedes que todo el edificio en este tiempo es eso lo que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Entonces él está sanando aquí con ustedes, aquí con ustedes. Es él. ¿Creen ustedes ahora? Entonces crean. Oremos, nuestro Padre Celestial, que toda superstición se vaya de la gente. El diablo trata de mantenerlos en obscuridad y verdaderamente ellos están deseando ser la simiente de Abraham. Y pido que tú vayas, que alejes a este diablo o dame el espíritu de poder. Satanás, deseo hablarte. Puedes ver que estás expuesto. Tu tiempo casi se termina y oh, tu condenación en ese día. Yo me paro aquí como siervo de Dios. A mí no me tienes miedo, pero le tienes miedo a él. Pero yo lo represento en su muerte, sepultura y resurrección. Esta gente lo representa a él. Y tienes a tus demonios atado a esta gente, atando a esta gente. Y piensas que los puedes detener, pero solo eres un fanfarrón. Te despojaron de todo privilegio que tuviste. No tienes ningún derecho legal. Jesús te despojó en el Calvario de todo poder que tenías y no eres nada más que un fanfarrón. Y ya no seguirás fanfarroneando. Jesús está aquí y tú estás reprendido. Tu espíritu de duda, sal de esta gente en el nombre de Jesucristo. Deja a esta gente y sal de este edificio y que cada uno de ellos sea sanado en el nombre de Jesucristo. Si alguna vez van a creer, lo creerán en este momento, pónganse de pie, denle Dios alabanza y la gloria y sean sanados en el nombre del Señor Jesucristo. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos. De esta manera hemos concluido con el mensaje Dones, mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 7 de diciembre del año 1956. Que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura del siguiente mensaje titulado Abraham. Mensaje predicado también en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 8 de diciembre del año 1956. Continúe, hermana Reina, con este nuevo mensaje del párrafo 1 al 8. Amén. Mensaje Abraham, predicado el 8 de diciembre del año 1956, párrafo 1. Ahora permanezcan de pie solo un momento. Inclinaremos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre Celestial, ese es nuestro testimonio esta noche. Creemos que Él vive. Y te damos las gracias por esta hermosa reunión en esta noche, sabiendo que el Señor Jesús ha venido a encontrarse con nosotros. Y oramos que tus bendiciones reposen sobre nosotros esta tarde. Derrama esas bendiciones. Y Padre, ante nosotros están estos pañuelos. Se enviarán a los necesitados, a los enfermos, a los afligidos, mientras tu bendito Espíritu Santo está alrededor de este lugar. Oramos que tú mires hacia abajo y veas este lugar y que unjas cada uno de estos pañuelos con tu bendita presencia. Ve con los pañuelos al cuarto del enfermo y que ellos puedan ser liberados por causa de que estamos congregados esta noche. Concédelo, Señor. Danos un derramamiento de tus bendiciones. Una doble porción esta noche. Sana a cada enfermo y persona necesitada. Y cuando salgamos esta noche de este edificio, que podamos decir como aquellos de Emaús, ¿no ardían nuestros corazones en nosotros porque Él habló con nosotros? Concédelo, Padre. Te daremos toda la alabanza y la gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento. Que esta casa de Dios permanezca mucho tiempo.
Ha sido un placer estar aquí esta semana en el entendido que mañana vamos a entrar a la Academia de Música. Y tuvimos un tiempo maravilloso esta semana en el compañerismo de ustedes. Y Dios bendiga a toda la gente. Al hermano Hutchinson, presente. Y que esta iglesita crezca y prospere en el Señor, es mi oración. Párrafo 2. Tuvimos un tiempo maravilloso de compañerismo esta mañana con los hombres cristianos de negocios aquí en su encantadora ciudad. Un buen tiempo. Creo que ese fue el capítulo de Nueva York. ¿No es así? Nueva York. El gran capítulo de Nueva York. Y así que ciertamente disfrutamos la maravillosa bienvenida que nos dieron y la presencia del Espíritu Santo ha sido maravillosa. Una audiencia tan maravillosa a la cual hablarle. Anoche los retuve hasta tarde porque ustedes se sientan tan amablemente y escuchan y toman las cosas del Señor. Y por lo tanto estamos muy felices por eso y por ustedes en esta noche. Ahora vamos a ir a su bendita palabra en el libro de todos los libros, la Biblia. Y en el libro de Romanos, el capítulo 4, comenzando con el versículo 17. Deseo leer una porción de esta escritura y entrar directamente a la lectura de la escritura. Y mientras que la unción es tan buena en el edificio, tal vez hagamos también una, entre paréntesis, gracias, Señor. Hagamos también una pequeña. Esta noche el Señor pudiera venir y sanar a todos los enfermos mientras estamos hablando. Y esperamos que así sea. Párrafo 3. Recuerden que basamos la sanidad divina sobre la obra terminada de Cristo en el Calvario. Cada bendición redentiva reposa allí mismo en el Redentor. ¿Ven? Todo ha sido pagado. Y no hay nada que usted tenga que hacer sino creerlo, aceptarlo como su propia propiedad personal. Si me permiten decir esto mientras buscan Romanos 4. Todo cristiano, cuando nace de nuevo, Dios le da una chequera para que todo lo que usted necesite, con el nombre de Jesús escrito en la parte de abajo de cada cheque, es suyo. No tengan miedo de cambiarlo. Porque el banco del cielo lo va a honrar. Ciertamente fue un regalo que se compró con sangre, que Dios les da a ustedes gratuitamente. Amén. Párrafo 4. Ahora, a Nueva York se le conoce por una cosa, muchas cosas, pero por una gran cosa. Es conocida por sus excelentes manzanas que ustedes plantan aquí. Unas manzanas maravillosas que tiene Nueva York. Y recibí una invitación hoy para Elizabeth. Y yo pensé que era Elizabeth Tone cuando la miré. Y Elizabeth Tone es donde, a donde fui en mi primera gran cacería, donde Elizabeth hasta Neulan en los Andirodak. Y allá arriba tienen bonita fruta, manzanas. Ahora, ¿sabían ustedes? Según lo entienden, que en ese arbolito de manzanas, cuando solo tiene la altura de 3/8 de pulgada, que toda manzana que habrá en ese árbol, las que ustedes recogerán de él, esos cientos de fanegas ya están allí dentro de él en ese momento. Si no lo están, ¿de dónde vinieron? Cada hoja. Los cientos de libras de hojas que ocupará ese arbolito están entonces dentro de él. ¿Sabían ustedes eso? Cada flor ya se encuentra dentro de él. Cada color está ya dentro del árbol. Todo lo que ese arbolito producirá durante su estancia aquí en la tierra se encuentra dentro de él, cuando solo es una pequeña semilla como de este tamaño. Si no es así, ¿de dónde provienen? Párrafo 5. Perdemos el valor de las cosas muchas veces al tratar de verlo en la manera material. ¿Ven? ¿Qué es? Ese arbolito es colocado. Se coloca una semillita y usted tiene que regarla
y ella tiene que beber, y tiene que beber más que su porción, y solo bebe, y entre más bebe, bebe hasta que echa ramas, luego echa hojas, luego echa flores, luego echa manzanas, solo sigue bebiendo y echando, y de esa manera somos nosotros. Nosotros estamos plantados en Cristo Jesús, amén, la fuente de vida inagotable, y solo bebemos y producimos. Beba. Todo lo que necesitamos cuando estamos llenos con el Espíritu Santo, cada sanidad, cada necesidad que tenemos en la jornada de la vida, se nos es dado en ese momento. Todo es de su propiedad. Amén. Solo beba. Eso es todo. Miren y vivan. Eso es correcto. Entonces ustedes ven fácilmente la resurrección. ¿La pueden ver? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Glorioso mensaje que hemos iniciado. Y vamos a continuar. Abraham. Mensaje predicado el 8 de diciembre del año 1956. Hermana Lidia, por favor, continúen los párrafos 6 al 9. Continuando con el mensaje de Abraham del 8 de diciembre de 1956, párrafo 6. Mi esposa dijo hace un tiempo, entre paréntesis, yo estaba peinado los pocos cabellos que me quedan. Yo estaba peinando los pocos cabellos que me quedan. Ella dijo, Billy, te estás quedando calvo. Yo dije, pero querida, no he perdido ni un solo cabello. Ella dijo, ¿cómo dices? Le respondí, yo no he perdido ni uno de ellos. Ella dijo, bueno, dime, ¿en dónde están? Yo dije, bueno, te preguntaré algo. Y tú me respondes a mí y yo te responderé. ¿En dónde están ellos antes de que yo los recibiera? Vinieron de alguna parte y donde sea que hayan estado antes de que yo los recibiera, ellos están allí esperándome a que llegue a ellos. ¿De qué está hecho su cuerpo? Potasa, calcio, un poquito de petróleo, luz cósmica, átomos. Bueno, Dios simplemente los juntó y entre paréntesis, bueno, sopló en ellos y eso fue todo. Eso fue suficiente, allí lo tienen, entre paréntesis, ¿ven? Y usted solo regresará a lo que era antes de que tuviera la forma que tiene ahora. Así que la resurrección solo los está llamando. Y permítanme darles algo hermoso a algunos de ustedes. Están envejeciendo como yo. ¿Ven? 7. ¿Sabían ustedes que cuando recién se casaron con su esposa, se acuerdan cómo se miraba? ¡Qué tan bonita! ¿Se acuerdan cómo se miraba papá? Una mañana usted se despertó y vio esos ojos hermosos de mamá y dijo, madre, hay una pequeña arruga que te está saliendo alrededor de los ojos, ¿ven? Ella dijo, sí, papá, he comenzado a notar uno o dos cabellos grises que vienen siendo la muerte está entrando, ¿ven? Pero cuando ustedes caminaron hacia el altar, jovencitas de 20 años, pues ella era una querida y su novia. ¿Se acuerdan de cómo se miraba a los dos? Los derechos que papá se paraba y ahora está encorvado. ¿Se dan cuenta de cómo era mamá? Mírenla ahora, ¿ven? Pero entonces cuando se dibujó el cuadro, Dios dijo, eso es allí mismo, de esa manera lo quería, dijo, ven muerte, pero no puedes tomarlo hasta que yo te lo diga. Entonces la muerte comienza a entrar y gradualmente usted empieza a morir, pero en la resurrección, todos los sordomudos no aparecerán en la resurrección. Es lo que Dios hizo. Hace un tiempo le pregunté a un doctor. Le dije, doctor, ¿es verdad que cada vez que yo como renuevo mi vida? Él dijo, eso es correcto. Usted produce células de sangre. Le dije, cada vez que introduzco comida, entonces yo renuevo mi vida. Él dijo, eso es correcto. Yo dije, ¿por qué
Sucede que cuando tenía 16 años, cada vez que comía me ponía más grande y fuerte, y después que pasé como de los 25 años entre más como, me vuelvo más viejo y débil. Pruébeme eso científicamente al ver agua en un vaso desde un recipiente. El vaso se empieza a llenar y luego de repente entre más vierte en él, más se vacía. Él dijo, bueno, eso no se pudiera explicar. Yo dije, sí, sí, se puede. Es una cita que Dios hizo, eso es correcto. Usted tendrá que morir y enfrentar el juicio, pero verán. Luego en la resurrección todo lo que la muerte le hizo a usted será quitado. Y usted volverá a ser joven otra vez, ¿ve? Si usted tuvo cabello negro aquí en la tierra, usted tendrá cabello negro en la resurrección. Si usted tuvo cabello rubio, usted será rubio en la resurrección. 9. Miren, Dios, mucha gente trata de ser de él una tienda departamental, pero no lo es. Dios es un Dios de variedad. Él tiene montañas altas y pequeñas colinas. Él tiene llanuras, ríos, montañas, espacios con hierba. Él tiene árboles pequeños, árboles grandes, flores blancas, flores azules, flores rojas. Él es de variedad y su pueblo es de variedad y él hace todo a su gusto. Miren la tierra, ustedes pueden ver lo que Dios ama y así será en la resurrección. Oh, estoy tan contento por eso. Ustedes, ¿no? El pensar que un día le veremos tal y como él es. Alguien dijo, no hace mucho, dijo hermano Urana, ¿conoceremos? ¿Podré reconocer a mi madre? No solo reconocerá a su madre, sino que reconocerá a todas las madres. Usted los va a conocer a todos. Oh, él dijo, ahora, eso es ridículo. Oh, no, no, en el monte de la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan nunca habían visto a Moisés o a Elías. Pero cuando estaban bajo esa inspiración, ellos lo reconocieron tan pronto, aparecieron. Y nunca los había visto. ¿Es eso cierto? Pero nosotros nos conoceremos el uno al otro. No se preocupen por eso, ustedes lo sabrán. Bueno, no iba a hablar de eso, pero voy a leer algo de la escritura. Párrafo 10. Amén, hermana Lidia, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Abraham. Mensaje predicado el día 8 de diciembre del año 1956. Continúe, hermana Violeta, en los párrafos 10 al 13. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje Abraham del año 56, diciembre, agosto. Párrafo 10. Pero yo simplemente le amo a él. Ustedes no. Y el amor es sencillamente te hace sentir con tanta libertad y tan libre, sabiendo que no hay nada. Todos los temores y miedos se fueron. Amén. Y todo ha concluido y hemos recibido a Cristo y Él nos ha recibido a nosotros. Amén. Y tenemos la seguridad de la vida eterna y de la resurrección y la gloria y de vivir a través de milenios, y de irnos con él, amén, al nuevo mundo. Pues no hay nada de qué preocuparse, pero deberíamos estar tan felices, simplemente tanto, todo el día, como los pájaros. Pero en lugar de eso, vamos caminando. Ustedes saben, y temores y dudas, me pregunto, ¿qué piensa Dios de nosotros? ¿Ven? Algunas veces, aparte de todo eso,
para hacer que la Biblia sea positiva, él aparece aquí mismo, aún en esta pequeña iglesia, probándose a sí mismo cada noche que está vivo, hablando entre nosotros de esta manera. ¡Qué cosa tan bonita! Amén. Muy bien, ahora, antes de irnos a la palabra, vamos a hacer una oración. Ahora, Padre Celestial, este es tu libro y sabemos que podemos hojear las páginas de un lado a otro. Podemos darle vuelta de una parte a otra, pero solo hay uno que lo puede abrir, Juan el Revelador. Lo veo una vez más en la isla de Patmos, cuando tuvo la revelación del Señor. Y él lloró porque no había hombre en el cielo o en la tierra digno de tomar el libro, o de abrirlo, o de desatar sus sellos. Pero allí en medio estaba el Cordero, uno que había sido inmolado desde la fundación de la tierra. Y él vino y lo tomó de la mano derecha de aquel que estaba sentado sobre el trono. Y él abrió y desató los sellos, porque él era digno. Oh, digno Cordero, pudieras desatarlo esta noche para nosotros y abrir sus sellos y permitirnos ver por dentro, solo mirar más allá de la cortina del tiempo. Concédelo, Padre, muévete en medio de nosotros, perdona nuestros pecados y sana nuestras enfermedades, y preparémonos para el servicio de tu querido y amado Hijo mientras estamos aquí en la tierra, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias, Catalina. Hermana, ¿se apagó? Sí, no, hasta el 12. Perdón, hermano. Yo pensé que eres... En el versículo 17 y el capítulo 4 de Romanos, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creen en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora, que el Señor añada sus bendiciones a la palabra. Y en, el primer versículo del capítulo 5 leemos: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios le... Sí, así. Hablaremos esta noche de este tema tan importante y trataremos de no retenerlos demasiado, así tengamos que parar y continuar mañana por la noche, para tener la oración, empezar la línea de oración. Ahora, no tuvimos... Anoche, perdón.
No, no tuvimos la línea de oración, pero el Señor nos dio aquí la victoria. Amén. De todas maneras, en su bendita presencia, Él nunca decepciona a nadie. No hay decepción en el Señor Jesucristo. Qué tan agradecidos deberíamos de estar por eso. Ahora, escuchen atentamente. Para regresarnos un poco a retomar el antecedente, me gusta regresarme y tomar el antecedente para tener el fundamento de lo que estoy a punto de decir aquí, que estamos hablando de Abraham. Y para poner el fundamento de Abraham, tenemos que regresarnos a Génesis, como en el capítulo 12, y comenzar donde se mencionó a Abraham por primera vez. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Violeta. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con el mensaje Abraham. Mensaje predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 8 de diciembre del año 1956. Continúa, hermana Rosalia, en los párrafos 14 al 17. Bien, hermanos, continuando con el mensaje. Párrafo 14. Y Abraham era solo un hombre ordinario, como no era bueno, ni la razón por la que Dios lo llamó, Dios no a Abraham por el encanto. Se fijan en el Antiguo Testamento, ustedes tienen un pastor aquí mucho más capaz que yo para explicarles estas cosas, pero Abraham es acción, Isaac es justificación, y Jacob es gracia, y José es perfección. No hay nada en contra de José en las Escrituras. Él era el tipo perfecto del Señor Jesús en todo aspecto. Por lo tanto, en Abraham es la elección. Dios llama al hombre por elección, por previo conocimiento. Ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. Y todo el que viene, yo le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero. Eso lo concluye. Estoy tan feliz de saber eso. La cristiana tiene nada de negativo, todo a su vez. Un hombre que llega a ser hijo de Dios tiene un agarre positivo del rally. Todo es positivo con el rally porque juró por sí que lo levantaría en el día, que se lo llevaría a la gloria. No hay un sí o nada. Es algo que es positivo. Usted pudiera estar trabajado o emocionalmente trabajado y solo se imagina que es algo. Pero cuando su testimonio con su espíritu, su vida se compara con la vida de Dios, una muy buena percepción de que todo está en paz. Es correcto. Pero para eso entonces, y con toda su alma y con toda su mente, si el pecado no hace temblar al pensar en él, porque se regresa y se asegura que usted pudiera haber hablado en lengua, usted pudiera haber puesto hombre en cada libro de esta ciudad, usted pudiera haber sido o a ver si eso no tiene nada que ver. Absoluto. Es una regeneración. Usted se convierte en una nueva creación. Cosas viejas pasaron y todas las cosas son nuevas. Usted tiene una nueva manera de ver las cosas. Los enemigos de usted que en un tiempo no podía soportar, usted los ama, usted en verdad los ama y cambia. Usted sabe que ha pasado de muerte a vida. Ahora, no por guardar un código, por guardar credo, no por hacer esto,
que por su gracia el precio fue pagado. Nada que usted pueda hacer al respecto. Usted puede salvarse tanto como el de limpias manchas. Por más que la gente solo hará que sea brillante más. Si nunca, nunca buscar un luz es de es imaginarse decirle a un cerdo que está por exactamente es una gran situación muy bien ahora, pero cuando le cambia al cerdo ya no beberá más esa porquería. Tiene que ser algo grande que pueda alguna vez tener esa clase de futuro. No porque usted lo lavó y lo colocó en un lugar mejor para vivir. Él es un cerdo. Usted le tiene que cambiar su naturaleza. Usted cambia junto con su naturaleza. Su naturaleza cambiará su vida. Párrafo 17. Abraham era solo un hombre ordinario junto con su padre. Tal vez su padre pudo haber sido un hijo o vinieron de Israel. Si Babilonia era llamada ahora al cielo. Y después fue llamado sí, por causa de estar no. Que fue en comenzar organizaciones. Eso fue los primeros a la iglesia católica. Aún muy bien continúa. Varía aparece a la mitad de la Biblia, final de la Biblia, y cada culto y todo lo que tenemos si se trata de eso. Y retrocedemos en la historia de las dos primeras y de las zonas en la antigüedad, y observamos cada una de esas como va directamente hasta Génesis, y de ese nacimiento de Roma, y ahora estamos en el tiempo de la cosecha. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Por favor, que mejore un poquito su condición del internet porque no se le escuchaba tan bien. Ya, Dios le bendiga, hermana. Continúo con el mensaje a Abraham, predicado el día 8 de diciembre del año 1956. Voy a continuar en los párrafos 18 al 21. Párrafo 18. Ahora, Abraham bajó a la tierra de Caldea, a la ciudad de Ur, para habitar allí, y probablemente ellos vivían una vida bastante buena en aquellos días. Él probablemente recogía moras para su desayuno e iba entre los arbustos y mataba un animal a mediodía, y luego comía más moras en la noche, y por el estilo, les iba bastante bien. Pero un día, mientras Abraham caminaba alrededor a sus 75 años de edad, y él se había casado con su media hermana, Sara, cuando apenas era una muchachita, y ella tenía 65 años. Ella tenía 10 años menos que Abraham, y Abraham caminaba alrededor. Dios llamó a Abraham por gracia, por elección. Él llamó a Abraham y lo escogió de entre todos los hombres del mundo. Dios llamó a Abraham porque le quería dar a Abraham su pacto. Párrafo 19. Ahora, ¿saben qué es un pacto? Y ahora queremos hablar sobre el pacto por solo unos pocos minutos. Dios hizo su pacto con Adán y Adán rompió su pacto. Y cuando Dios hace un pacto con el hombre siempre rompe el pacto con Dios. Así que Dios así que Dios proveyó.
conocimiento, por previo conocimiento, perdón, sabía que se tenía que preparar algo que salvara al hombre. Dios hizo este pacto con Abraham incondicionalmente. Ahora, eso pudiera ser un poquito fuerte, pero él lo hizo incondicional. Antes de que Abraham hiciera algo para merecerlo, Dios dijo, yo lo terminé. Nada, Abraham, no tienes nada que ver con esto. Yo ya lo hice. Vas a venir a mí en tu vejez y yo ya te salvé. Y no solo te salvé a ti, voy a salvar a toda tu simiente después de ti. No es si tú haces algo, si vas a hacer algo o si no lo haces. Yo ya lo hice. Una obra finalizada. Dios ya lo hizo. Párrafo 20. Dice usted, hermano Branham, ¿por qué está tocando esas cosas de noche? La razón es esta. Si ustedes logran en algún momento sacarle el miedo a la iglesia y dejan que se den cuenta quiénes son y lo que son posicionalmente, sanidad sería de los mensajes más fáciles a predicar o cualquier cosa. Pero ustedes tienen miedo. Tienen miedo. No se dan cuenta que ustedes son hijos e hijas de Dios. Y ahora, no que lo seremos. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. No algo allá lejos en el futuro. Y no nos sentaremos en el futuro en lugares celestiales. Ahora estamos sentados en lugares celestiales. Ahora mismo. Y ahora somos los hijos e hijas de Dios. Aún no figura lo que hemos hecho de ser al final. Pero sabemos que le veremos a Él porque tendremos un cuerpo semejante al de Él. Le veremos tal y como es Él. Pero ahora nosotros somos hijos e hijas de Dios y el pacto se hace con Abraham y con toda su simiente después de Él. Ahora note. Ahora Dios no le dio a Abraham si tú haces esto o si haces aquello. Él dijo, yo lo he hecho. Así que el pacto entero es de gracia y no por obras en lo absoluto. Párrafo 21, por último. Ahora, ustedes dicen, eso tiene un terrible giro calvinista, hermano Branham. Eso es correcto. Lo tiene. Y el calvinismo está bien mientras permanezca fiel a la Biblia. Pero cuando se va por la rama equivocada, entonces no sirve. El armenianismo santidad es correcto mientras permanezca en la santidad de la Biblia, no la santidad suya, sino su santidad. ¿Ven? No es mi santidad. Yo no estoy dependiendo de mi santidad, no tengo ninguna, pero estoy confiando completamente en su santidad. ¿Ven? Es la de aquel que lo hizo, no por mis obras, pero es en su obra finalizada donde yo descanso con la seguridad de que fui recibido en el amado y cuando el amado fue recibido por Dios, Dios me recibió a mí en Cristo. Eso lo concluye, ven, no hay nada negativo. No, sí, y entonces es una obra consumada. Amén, mis amados hermanos y hermanas, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Abraham. Hermana Reina, continúa en los párrafos 22 al 25. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje Abraham, predicado el 8 de diciembre del año 56, párrafo 22. Y ahora, cuando Dios llamó a Abraham, siendo él de 75 años, y él dijo, sepárate de tu parentela. Es extraño cómo cambiamos eso hoy. Dios llama a una separación. Nosotros hacemos el llamado a mezcla. Eso es correcto. Cuando la gente está eligiendo a sus pastores, ¿ustedes qué hacen eso? Ellos quieren a un pequeño individuo escurridizo. Ustedes saben que beberá un trago social y que no condena el fumar y otras de estas cosas. Un buen tipo que se mezclará con la multitud. Pero Dios quiere separadores. Dios llama a una total separación de las cosas del mundo. Salid de en medio de ellos, dice la Biblia, y apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré. Vean, no uno que mezcla, un separador. El Espíritu Santo habló.
Separadme a Pablo y a Bernabé para la obra. Una separación. Dios segrega a su pueblo. Lo correcto de lo incorrecto. Noten. Ahora, Abraham se tenía que separar y peregrinar por una tierra extraña, la cual no conocía. ¿No es ese un hermoso cuadro del día de hoy? Cuando Dios lo llama a usted por elección a su amado, entonces inmediatamente Dios le dice a usted que se separe de ese viejo grupo de los billares, de la fiesta de costura, donde dicen chistes y se comportan de esa manera. Una separación. Párrafo 23. Y luego él les pide que vayan entre gente extraña, que ustedes solían pensar que era extraña. Ellos hablan una lengua extraña. Dios llama a su pueblo sobre esas bases. Y Abraham, el pacto le fue dado a Abraham, y solo a través a Abraham y a su simiente se le hizo la promesa. Recuerden eso. Solamente a Abraham y su simiente, pues usted dice, como gentiles somos excluidos. Oh, no, estando nosotros muertos en Cristo, somos la simiente de Abraham y herederos conforme a la promesa, si tenemos la fe de Abraham. Amén. Ahora, aquí está, observen. Primeramente, una separación de las cosas del mundo. Dios habla y usted se mueve y luego él llama a habitar entre gente extraña, ir a la iglesia con esa gente que canta y alaba al Señor. Hubo un tiempo en que usted inclinó la cabeza y se alejó y estaba ante la presencia de su madre que lo estaba haciendo. Pero cuando Dios lo llama, usted se para con mamá y su rostro resplandece como el sol de la mañana y da alabanza. Amén. Párrafo 24. Pues muchas veces vi a una mujercita tan vergonzosa que no podía hablar con el agente de seguros que llegaba a la puerta, con su rostro inclinado, tan tímida. Una vez que recibió a Dios, se podía parar en medio de una iglesia y dar un testimonio que por poco sacaría las tejas del techo de la casa. Ella había estado en algún sitio. Algo había sucedido, ¿ven? Noten cómo Dios llama. Luego, Dios hace cosas de la manera más ridícula a los humanos. ¿Alguna vez pensaron en eso? ¿Cómo Dios toma las cosas necias para confundir a los sabios? ¿Cómo Él toma las cosas que ustedes dicen que son tontas y les da todo un giro y confunde a los poderosos y sabios? Miren, por ejemplo, Moisés. Solo por un momento, entre paréntesis, está fuera del tema, pero solo puedo hablar a medida que siento. Párrafo 25. Moisés había sido entrenado como hombre militar y se había criado en el conocimiento de los egipcios. El hijo de la hija de Faraón era un heredero del trono. Y luego, sabiendo él esto, aparte de eso, que él tenía un llamamiento divino. Y cuando él trató de actuar conforme a su educación y en base a su habilidad, ¿qué sucedió? Él mató a un egipcio. Miró para este lado y para este otro lado. Ahora, un hombre de Dios no tiene que voltear a ver si alguien lo está mirando o no. Un hombre de Dios mira para este lado y para aquel lado. No para este lado y el otro lado, ¿ven? Así que en ese momento Moisés cedió. Él se fue a liberar a los hijos de Israel, pero estaba fuera del programa de Dios. Y la iglesia es el instrumento de Dios en la tierra para liberar a los enfermos y afligidos, pero están fuera del programa por sus teologías caseras y no de la Biblia y el Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Abraham. Continúa, hermana Lidia, en los párrafos 26 al 29. Continuando con el mensaje Abraham del 8 de diciembre de 1956, párrafo 26. Ahora, Moisés,
Después que Dios tuvo que darle 40 años más de enseñanza, 80 años de edad, ¿pudieron ustedes imaginarse lo ridículo que sería esto a la mente carnal? Aquí estaba Moisés en la presencia de la zarza ardiente. Quedó mejor equipado en 5 minutos ante la presencia de Dios que los 80 años de escuelas que le dieron. Amén. Espero que eso no lastime, pero espero que penetre bien, ¿ven? 5 minutos en la presencia de Dios le dio más conocimiento de Dios y lo equipó mejor que los 80 años de escolaridad. Hermano, no necesitamos mucha teología hoy, necesitamos rodillología, eso es verdad. 5 minutos en la presencia de Dios en la zarza ardiente. Durante 80 años lo eludió, 40 años corriendo en el desierto. Y en 5 minutos en la presencia de Dios en la zarza ardiente quedó listo para salir. Allí lo tienen, párrafo 27. Y noten, aquí viene un hombre anciano de 80 años, con los bigotes hasta la línea del cinturón, con una vara en la mano, su esposa sentada a horcajadas sobre una mula con un niño a cada lado de la cadera, el viento soplando. ¿A dónde vas, Moisés? Voy para Egipto a tomar el control, una invasión con un solo hombre, pues la mente carnal debió haber dicho, locura, Egipto en ese entonces tenía el mundo entero arrasado con decenas de miles de jinetes y carruajes. Sería como un hombre diciendo, voy a ir a tomar el control de Rusia, más grande aún, pero aquí va él. ¿Pueden imaginarse? Oh, aquí viene Moisés con esos bracito flaco, una vara torcida en su mano, golpeando el suelo, arrastrando esta pequeña mula y su esposa sentada allí con un niño a casa, lado de la cadera, simplemente cantando alabanzas a Dios. Alguien dijo, Moisés, ¿a dónde vas? Voy a Egipto a tomar el control, porque él no tenía miedo, él no aprendió eso a través de alguna teología. Él no lo aprendió por leer algún libro, pero él había estado en la presencia de la zarza ardiente. Esa era la diferencia y la cuestión fue que él lo hizo. No lo que él dijo, pero él fue y lo hizo. Él descendió y tomó el control y destruyó a Egipto con la invasión de un solo hombre. Pero él había estado en la presencia de Dios. 28. Ahora, eso se miraba ridículo a la mente carnal. Pero cuando ellos hicieron agua, debió haber sido algo ridículo ir a una roca. ¿Qué tal a un manantial? Pero Dios dijo la roca, ven, Dios toma las cosas necias para confundir a los labios. Así que no piensen, hermano, que usted es muy grande y que sabe mucho. Quizás usted tenga que obtener bastante de eso para conocer a Cristo, ¿ven? Por lo tanto, mire a Moisés. Y ahora, regresamos a Abraham. Dios le dijo a Abraham, ahora tú eres un hombre anciano de 75 años de edad. Has vivido con tu esposa desde que ella era una muchachita. Una muchachita, una niñita de 16 o 18 años. Y ahora ella tiene 65, entre paréntesis, 40, 50, 60. Como 25 años pasada la menopausia. Pero te voy a dar un hijo a través de ella. Párrafo 29. Así como dije anoche, ¿pudieran ustedes imaginarse cuando Abraham fue con el doctor a hacer los preparativos para el nacimiento de su hijo a los 75 años y su esposa de 75 años? Pues este día querrían ponerlo en una clínica psiquiátrica, ¿ven?
Pero él compró toda la ropa y lo que sea que le llevó al bebé, pues pude escucharlo decir, el pobrecito está ahora envejeciendo, está un poco chiflado, ¿veis? Ustedes solo observen eso, la mente carnal piensa eso. Pero, ¿cuál era la diferencia? Abraham había estado en la presencia de Dios. Él tenía la revelación, él tenía el pacto y sabía que Dios lo guardaría. Amén. En nuestra lectura aquí de esta noche, él en la presencia de Dios habló igual que Dios y llamó aquellas cosas que no eran como si fuesen, porque estaba completamente persuadido que Dios era capaz de guardar aquello que él había dicho. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Lidia. Continúa, hermana Violeta, en los párrafos 30 al 33. Dios le bendiga, hermano. Continuando con el mensaje, Abraham, del año 56 de diciembre, agosto, párrafo 30. Permítanme detenerme aquí solo por un momento para esta encantadora audiencia en esta noche. Alguien me dijo, hermano Branham, ¿no tiene miedo de cometer un error en algún momento cuando está bajo ese discernimiento? No, señor, porque es para cumplir la palabra de Dios. Jesús dijo, estas cosas que yo hago, vosotros también haréis. Y en la presencia de Dios, Dios hizo la promesa. Y Dios está obligado a su promesa. Y no importa que tan ridículo se miraba que una mujer de 75 años pueda tener un bebé de un hombre de 75 años. Y como los científicos y doctores debieron haber pensado que eso era imposible, pero Abraham lo creyó, y no solo lo creyó, pero él se preparó para eso. Me gusta eso. Él actuó como si yo hubiera estado todo finalizado. Cualquiera que alguna vez haya recibido algo de Dios, tomó a Dios por su palabra y actuó como si todo tuviera absolutamente concluido. Porque cuando aquí está, porque cuando Dios habla la palabra, ya está concluido. Eso es correcto. La palabra de Dios es afirmada para siempre en el cielo. Y vaya, me gusta eso. Ya está concluido. Tan pronto sale de labios de Dios, de los labios de Dios, es una palabra. Y tiene que materializarse. Cuando la pequeña María venía, la Virgen, cuando venía del manantial ese día con el caldero sobre su cabeza y con el cántaro de agua, quizás era lunes el día para lavar, pero cuando el gran ángel Gabriel se encontró con ella y le dijo, Salve María, ¿qué significa detente? Bendita eres entre todas las mujeres, porque has hallado gracia delante de Dios. Y él le dijo que iba a tener un bebé sin conocer varón. Ahora, si usted, unos cuantos meses después, él se encontró con un predicador de nombre Zacarías, y él le dijo que iba a su esposa, estaba envejeciendo. Así que tal vez estaba acercando a los 50 y le dijo que iba a tener un bebé por su esposa. Y ese predicador lo dudó. Dijo, ¿cómo puede ser estas cosas? Mi esposa está anciana. Y así sucesivamente. Después de haber estado orando por eso todo el tiempo, pero él lo cuestionó, siendo que tenía muchos ejemplos el de Ana en el templo, y también tenía el de Sara, de la cual estamos hablando, pero él falló en creerlo. Pero, ¿qué dijo María? Ella nunca lo cuestionó. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Ella nunca se esperó,
a estar positiva. Ella nunca esperó. Ustedes son una audiencia mixta. Ustedes escuchan a su doctor y yo soy su hermano. Pero escuchen, ella no se esperó hasta sentir vida o algo más que la asegurara. Mientras haya sido Dios quien lo dijo, eso era suficiente para que ella lo tuviera. Ella tomó a Dios por su palabra y comenzó a testificar que iba a tener un bebé, aún antes de tener una evidencia aparte de la palabra de Dios. Lo que ven, ella era simiente de Abraham, tan pronto como Dios lo dice. Ustedes lo creen en la Biblia, lo toma a él en su palabra y empieza a darle gracias por ello. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre la gente en Pentecostés, ellos tomaron la palabra de Dios. Él nunca dijo, ustedes esperen allá, arriba. 2 días después, 3 días, 10 días, él dijo, ustedes esperen hasta que ellos estaban allá arriba, dándole gracias y alabándole por sus promesas cuando el Espíritu Santo descendió. Tómelo a él por su palabra. Dé las gracias por ello. Si usted necesita sanidad, necesita liberación de cualquier cosa, recíbalo, créale, tome su palabra, dele las gracias a él por ello y llame aquellas cosas que no son como si fueran, si son algo con la palabra de Dios. Párrafo 33. Ahora, ¿cómo es que esta mujer de 65 años y este hombre de 75 años va a tener un bebé? Pero Dios así lo dijo y ellos hicieron los arreglos para eso. Ahora, Abraham falló igual como el ser humano ahora. Si el pacto hubiese sido bajo condiciones, aquí lo primero que sucedió fue que su padre le dio muchos problemas. Después su padre murió. Y en lugar de separarse a sí mismo, se llevó un gran grupo con él. De esa manera es como lo hacemos nosotros. Ustedes saben a qué me refiero. Muy bien, no tendré que hablar de eso, porque yo creo que lo aceptaron muy bien. ¿Qué fue lo siguiente que sucedió? Allí estaba Lot. Cuando Dios dijo, sepárate de toda la caminata con Cristo, todos. Es una caminata individual. Usted camina para solo y solo con Dios. No es usted y el pastor, es Dios y usted solos. No es usted y el diácono. Algunas veces usted y su esposa, usted y su esposo, pero es Dios. Y usted solo, usted se para solo bajo las convicciones. La salvación no es un asunto de iglesia, es un asunto individual. La iglesia es un lugar donde nos reunimos bajo un terreno común. Adoramos a Dios. Pero la salvación no es porque se reunieron en la iglesia. Es porque ustedes han creído en el Señor Jesucristo y lo aceptaron a Él como su salvador personal. Luego ustedes tienen que hacer mucho más que eso. Ahora, no es solo el creer de la manera manufacturada. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Violeta. Dios le bendiga. La lectura. Continuamos con este glorioso mensaje a Abraham. Mensaje publicado el 8 de diciembre del año 1956. Para continuar con el mensaje, hermana Rosalia, por favor, si me puede confirmar ya con el audio, en los párrafos 34 al 38.
No le escuchamos, hermana Rosalia. Su micro está abierto, pero no le escuchamos. Confirme. Ya, hermano, Dios lo bendiga. Me veo asustado. Aló, hermano, Dios lo bendiga. ¿Me escucha, hermanito? Continuando con el mensaje a Abraham, párrafo 34. Un buen bautista, amigo mío, ustedes saben que yo mismo soy bautista, pero soy un bautista que tiene el Espíritu Santo, miren. Así que miren, él me dijo, hermano Branham, usted está hablando del Espíritu Santo. Él dijo, bueno, nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando creemos. Yo dije, oh no, eso no es lo que Pablo dijo. Pablo dijo en Hechos 19, habéis recibido, entre paréntesis, hablando con gente bautista, los convertidos de Apolos. Sí, señor, el abogado convertido. Él dijo, habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis. Eso es correcto, pues él dijo, hermano Abraham, Abraham creyó en Dios y le fue imputado a justicia. ¿Qué más pudiera hacer un hombre sino creer en Dios? Yo dije, eso es todo lo que él puede hacer, pero Dios le dio el sello de la circuncisión en reconocimiento de su fe. 35. Y usted dice que tiene fe y Dios todavía no le ha dado el Espíritu Santo para sellarlo. Y el Espíritu Santo es el sello de Dios. Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. Y si usted dice que cree y todavía no recibe el Espíritu Santo, entonces Dios no ha reconocido su fe. Pero Dios le dio a Abraham una señal en reconocimiento de su fe por circuncisión. Y él le da a usted una señal en reconocimiento por haber confesado su fe en él. Profesión de fe. Cuando él le da el bautismo del Espíritu Santo para sellarlo como una obra ya finalizada, ¿por cuánto tiempo? Hasta el día de vuestra redención, no hasta el próximo avivamiento, sino hasta el día cuando usted será redimido de esta tierra. Amén. Párrafo 36. Ya concluido. Un sello representa una obra concluida. El furgón está cargado y tiene puesto el sello. Está completo, queda concluido, está sujeto a su destino. Ay de aquel que rompe el sello. Amén. O por alguna razón me siento muy religioso esta noche. En verdad, noten. Noten. ¿En dónde está la palabra? Vean, la palabra trae vida y Abraham. ¿Qué sucedió después? Lot se presentó un altercado y después que Lot se separó, no tenemos tiempo. Miré el reloj que está allá, pero no tenemos tiempo de llegar a... Solo mencionaremos los puntos más relevantes. Ahora por un momento, párrafo 37, noten. Entonces, cuando los pastores de Abraham y los pastores de Lot comenzaron a discutir entre ellos, Lot ya se había descarriado en su corazón y él se fue a Sodoma y ustedes saben cómo terminó. Pero Abraham tan pronto hizo lo que Dios le había dicho que hiciera, de separarse de su parentela y todo. Ahora usted dice, ¿qué de Sara? Él y Sara son uno, usted y su esposa son uno, ¿ven? Pero ahora, y Sara estaba en el pacto junto con él, porque ella era su esposa. Pero noten, cuando él se separó de Lot y la esposa de Lot, me imagino que la señora Lot quería pertenecer a todas las loterías y todo lo que pasaba en el país, ustedes saben. Así que ella era un obstáculo para él.
Y la Biblia dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Párrafo 38, noten. Luego, cuando él se separó de Lot, ¿en qué forma se le volvió a aparecer a Dios? Después que él se separó a sí mismo e hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces Dios vino a él, y cuando Dios le dice a usted que haga algo, es mejor que lo haga, o usted no lo volverá a ver a él por un tiempo, ¿ven? Haga lo que Dios le dice que haga. Ese es el siguiente paso que usted debe dar, el obedecer a Dios. Después, cuando él mismo se separó de Lot, entonces Dios se le apareció y le dijo, Abraham, hiciste una buena decisión. Le dijiste a Lot que decidiera, y Lot se fue hacia Sodoma, porque la gran diversión estaba allá abajo, o vaya, ellos tenían toda clase de juegos y carreras y diversiones durante toda la noche, y un lugar para ver la televisión si hubiese habido tal cosa, y todo, el de todo, ustedes saben, lo tomaban con calma. Así es como a la gente le gusta irse con aguas de menor resistencia, como si ustedes fueran a vivir aquí para siempre, y no lo hará. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. La lectura, continuamos con el mensaje Abraham. Voy a continuar en los párrafos 39 al 42. Párrafo 39 de este glorioso mensaje Abraham. Y noten, luego cuando él lo hizo, Abraham tomó la tierra pobre y estéril, pero cuando Dios se le apareció, él le dijo, Abraham, ponte de pie, mira hacia el este, mira hacia el oeste, mira hacia el norte y el sur. Dijo, cada pedacito de eso yo te lo daré. Dijo, ahora Abraham, quiero que camines por la tierra. Amén. Discúlpenme por ser un poco impropio esta noche, pero camina por la tierra, es tu posesión, te pertenece. Cada persona que viene a Cristo, cada promesa en el libro les pertenece. Caminen por ella. Averigüen si la sanidad les pertenece, si la salvación o el bautismo del Espíritu Santo, o si Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Cuando usted posee algo y le pertenece, camine a través de ello. Amén, hermano. Me encanta. Investíguelo. Párrafo 40. Ustedes saben cuando una gran galería donde hay de todo, ustedes saben, y es una gran galería de las bendiciones de Dios, y por un espíritu somos todos bautizados en esta galería de las bendiciones de Dios. Yo recorreré el lugar y miraré esto, eso es mío. Me daré la vuelta y miraré esto con este otro. Eso es mío. Miraré por aquí, eso es mío. Miraré por acá, eso es mío. Miraré por aquí, eso es mío. Eso es correcto. Todo es mío. Cada promesa en el libro es mía. Cada capítulo, cada versículo, cada línea, estoy confiando en su amor divino. Cada promesa en el libro es mía. Me pertenece. Eso de su propiedad. Si usted lo hace, cualquiera que lo haga, Dios lo prometió. Amén. Párrafo 41. Cada promesa es nuestra. ¿No es así? Cada don nos pertenece. Cristo me pertenece a mí. Yo le pertenezco a Cristo. Usted le pertenece a Cristo y Cristo le pertenece a usted. Es una parte de Él. ¿Escucharon lo que Él dijo? Cada promesa, todo lo que está en el libro. Todo. Muy bien. Dios haciendo la promesa. Él se lo dio a Abraham. Él se lo dio a su simiente. Sepárense, caminen a solas con Dios y averigüen si eso es verdad o no. Dios hizo la promesa, gloria a Dios. Ahora, y luego cuando Él lo hizo, Él dijo, todo esto es tuyo. Ahora, algunas veces les parece que está solo un poquito alto para ustedes. Si usted está en su galería y algo está en el estante de arriba, usted no sabe exactamente cómo. Tal vez yo pudiera, pues, consígase una escalera y suba, mírenlo, es suyo. Aleluya, y la mejor escalera que yo conozco es la oración. Eso es correcto, súbase en ella, solo siga orando. Dios, prometiste tú eso. Es tu Biblia, es para mí,
Todo aquel que quiere que venga, amén. De repente se encontrará allá arriba mirándole. Entonces, Dios hizo la promesa. Dios está obligado a su promesa, amén. ¿Creen ustedes eso? Párrafo 42, por último, ahora una mirada más. Un comentario. Entre corchetes, alguien habla en lenguas y alguien interpreta. Amén. Te damos las gracias, Señor. Bendito sea. Amén. Ahora, si entendí bien la palabra, entre paréntesis, ven, este sería Dios hablándolo. Ven, así que tal vez ahora Él quiere entonces que llame la línea de oración. Terminaré mi sermón mañana por la noche. Ven. Si Él lo hace, ahora inclinemos nuestro rostro solo un momento para orar. Ahora, Padre Celestial, nos preguntamos si quizás no estaba hablando bien o qué fue hablando de los tuyos, pero aparentemente eso es algo que tú interrumpiste. Por lo tanto, Señor, tú prometiste la bendición de acuerdo a esa interpretación a la gente y oramos ahora que en la manifestación de tu amor y poder derramarás de tus bendiciones sobre la gente. Y si es tiempo para la línea de oración, entonces hazlo saber, Señor, con un poderoso derramamiento de tus bendiciones. Y ahora perdónanos si estamos equivocados. Oramos que la gracia nos haga sombra y que estemos obrando en tu divina providencia esta noche, que tu poder y bendiciones estén sobre nosotros y nos guarde en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 43 al 46. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Mensaje Abraham, predicado el 8 de diciembre del año 56. Párrafo 43. Ahora, ¿cuántos están enfermos y necesitados esta noche? Veamos sus manos. ¿Cuántos están necesitados? Muy bien, eso es maravilloso, muy bien. Ahora, quiero decir algo antes de llamar la línea de oración. Miren, si Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cuántos creen que Él lo ha hecho? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes nunca han estado antes en una de nuestras reuniones? Veamos sus manos. Son pocos esta noche. Muy bien. Ustedes conocen el orden de la reunión. Ahora, mi afirmación es que ningún hombre puede sanar. Ni siquiera el doctor reclama sanar. Miren, yo he sido entrevistado. Ustedes leen selecciones. Hace como un año o más. Fue hace un año en octubre o por esa fecha. Sobre la sanidad del pequeño Donnie Martín. Los hermanos Mayo se habían dado por vencido. Y lo trajeron a la plataforma en California. Y allí la visión mostró que el niñito había sanado. ¿Ven? Y ellos publicaron un gran artículo al respecto. Y yo estuve con los hermanos Mayo para una entrevista. Muy bien. Ellos dijeron, nosotros no reclamamos ser sanadores. Solo reclamamos asistir a la naturaleza. Solo hay un sanador. Ese es Dios. Amén. Párrafo 44. Permítanme mostrarles lo sencillo que es. Observen. Por ejemplo, si esta noche me corto la mano, voy a usar esta ilustración. Yo me corto la mano. Ahora, no hay medicina alguna en el mundo que pueda sanar esa cortada, ni una sola. Ahora, eso es verdad. Cualquier medicina que pueda curar la cortada de mi mano sanaría la cortada en mi mano, en mi saco. Sanaría la cortada en este escritorio. ¿Ven? Sanaría la cortada en el piso. Pues usted dice, hermano Branham, la medicina no fue hecha para sanar su saco o su escritorio y por el estilo. Fue hecha para sanar su cuerpo. Muy bien. Ahora, yo me corto la mano y caigo muerto. Ellos embalsaman mi cuerpo para que vea natural durante 50 años. Y dejen que el doctor venga y me ponga una inyección de penicilina. Me pongan medicamentos de sulfa. Vierta tintura de mertiolato. La sutura y si mi cuerpo, si no decayó en los 50 años, esa cortada estará exactamente igual como cuando se cortó. ¿Es eso correcto?
Bueno, ahora, si la medicina fue hecha para sanar el cuerpo humano, ¿por qué no lo sana? Bueno, usted dice, hermano Granja, la vida ya salió de allí. Oh, eso es diferente, ¿no es así? Usted dígame qué es la vida y yo le diré quién es Dios. ¿Ven? ¿Ven? La medicina solo mantiene limpio mientras Dios reconstruye el tejido. Él es el creador. Ahora, la sanidad es una creación y no hay nadie. Párrafo 45. Y yo le quiero preguntar a algunos de ustedes, hermanos que están aquí, que creen que Satanás puede sanar. Si Satanás puede sanar, entonces él es un creador. Tendría que serlo. Y entonces, ¿qué es lo que obtienen? Satanás no puede crear. Él jamás ha creado algo. Él puede pervertir, pero no crear. ¿Ven? Únicamente hay un creador y solo es Dios. Amén. Y cualquier tipo de sanidad no puede venir por el hombre o por algo más. Tiene que venir solamente por el Creador. Amén. ¿Qué pasaría si yo estuviera usando la manivela de mi Ford modelo T y me quebrara el brazo? Y entro a prisa y digo, hey, doctor, sana rápidamente mi brazo. Está quebrado. Tengo que terminar de encender mi Ford. Pues él diría, usted necesita que le sanen otra cosa. Bueno, eso es cierto. Ahora el doctor, ¿qué puede hacer él? Eso es lo que se debe hacer. Ir con él. Él colocaría mi brazo, colocaría de nuevo los huesos, lo pondría bajo rayos X y los vería. Le pondría una férula. No está sanado. No está más sanado que cuando entré. Él lo coloca y lo deja para que Dios lo sane. Dios es el único que lo puede hacer. Yo soy Jehová que perdona todas tus iniquidades, que sana todas tus dolencias. Amén. La sanidad le pertenece solamente a Dios. Solo Él puede sanar. Él es el único creador y la única cosa que puede sanar. Amén. Párrafo 46. Ahora, el doctor puede extraer un diente. ¿Quién detiene el sangrado? Un doctor puede cortar un apéndice. ¿Quién sana el hoyo donde él cortó? Él puede cortar un tumor. ¿Pero quién sana la herida? Dios es el sanador. Él remueve el tumor y Dios produce la sanidad. ¿Ven? Dios es el único sanador. Jamás un hospital, jamás un doctor, jamás la medicina. Si un doctor le dice que él es el sanador, usted se puede imaginar que él es un charlatán. Y cuando un predicador le dice que él es un sanador, él también es un charlatán. Eso es correcto, porque solamente hay un sanador. Ese es Dios, y eso es correcto. Dios. Amén. Así que también está la necesidad de pensar en todo ese aceite que derraman, así sea por galones. Y usted reclama que es aceite divino. Es un espíritu anticristo lidiando con usted. Porque, ¿qué sucedió entonces con la sangre de Cristo si eso tiene algo que ver con ello? ¿Ven? Nada, en lo absoluto. Es algo fantástico. Y el diablo en el mundo hoy, como Janes y Jambres, resistieron a Moisés con tal. Eso no está en la Biblia. No hay tal cosa como esa. Si Dios hubiese querido que usted derramara aceite, Él lo hubiera hecho un pozo de aceite en Texas o un árbol de olivo o algo. Pero Él lo hizo un ser humano para que predicara el evangelio y para que le trajera a la gente el mensaje de salvación de la obra finalizada de Jesucristo. Amén. Eso pudiera ser fuerte, pero es la verdad. Yo prefiero ser honesto y decirles la verdad que tener que responder por ello en el día del juicio por usted. Eso es correcto. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones por la palabra. Continuamos con el mensaje Abraham.
Hermana Lidia, por favor, en los párrafos 47 al 50, para concluir el compañerismo. Continuando con el mensaje a Abraham, párrafo 47. Ahora, la sanidad le pertenece solo a Dios. Es la obra terminada de Cristo en el Calvario. No olviden eso. Iglesia, lo que sea que haga y cada bendición que está en todo lo que usted perdió en la caída, Cristo se lo redimió de nuevo en el Calvario. Todo fue consumado hace 2000 años. Toda persona que alguna vez ha sido sanada, toda persona que alguna vez ha sido salva, fue salva cuando Jesús murió en la cruz y concluyó la obra. Él exclamó al Padre, consumado es todo ello, el plan completo de la salvación. Y ahora nosotros tenemos las arras de nuestra salvación. Ahora, la sanidad divina no está bajo las mismas bases que la salvación. La sanidad divina fue incluida en la expiación verdaderamente. La antigua expiación tenía sanidad divina y la nueva es mucho mejor que la antigua. Entonces, si es mejor, tiene que ser mejor en todos los aspectos. Pero la sanidad divina, la salvación del alma, usted llega a ser una nueva criatura, vida eterna. Usted no tiene salud eterna con la sanidad, pero es un atributo, son las arras de su resurrección. Si no hay sanidad divina, entonces no hay resurrección. ¿Ve? Pero ahora, ¿qué es? Es su propia fe personal. Es una obra que consumó Cristo en el Calvario. 48. Ahora, ¿qué hace él para empezar? Es como lo estábamos haciendo hace unos minutos. Escuchar la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Dios queriendo ser amable con usted. Él manda dones en la iglesia. Uno de ellos son los que escuchamos hace rato. Él hablar en lenguas e interpretaciones. Dios manda sabiduría, conocimiento, dones de sanidad. Luego Él pone en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Todas esas cosas son para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, para barrer todas las diferencias fuera de nosotros y como el Espíritu Santo. Y ustedes saben, la Biblia dice, venid y comprad de mí oro refinado en fuego. En los días de antaño, cuando solían probar el oro, ellos lo golpeaban y tomaban el oro y lo colocaban y lo golpeaban y golpeaban y le daban vueltas y lo golpeaban y golpeaban y golpeaban hasta que toda la escoria saliera de él. Toda la suciedad salía del oro y de la manera que el batidor de oro podía estar seguro, él podía ver su propio reflejo en él cada vez. Él lo golpeaba y golpeaba hasta que podía verse él mismo en el oro. Él sabía que le había sacado a golpes la suciedad. Y de esa manera lo hace el Espíritu Santo con la iglesia. Nos golpea hasta sacar toda la cosa, la indiferencia, la escoria y cosas que no pertenecen dentro de nosotros para que Cristo se pueda reflejar en su iglesia. O él mismo se refleja en su iglesia. Porque la Biblia dice en Hebreos 13:8, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. 49. Ahora, no debemos caminar en esto o oír esto con... oír a esto con una actitud poco entusiasta. Debemos ir con actitud totalmente rendida. Debemos venir a la iglesia y escuchar la Biblia. Y si algo se saca de esta Biblia, créalo. Y si no sale de la Biblia, entonces depende de usted. Pero la Biblia es el plan del fundamento de Dios. Es su plan de redención. Es su plan de sanidad. Es el plan de todo lo que Él tiene.
Está puesto aquí mismo y la Biblia dice, ay de aquel que le añadiere o le quitare. Esto es, yo creo, la palabra. Y yo he estado en iglesias y he observado como la gente. Muchas veces en iglesias observo cómo se comporta el pastor y la iglesia se comportará de esa misma manera. Amigos, digo esto, entre paréntesis, no para hablar bruscamente, pero lo digo como siervo de Cristo para ser honesto con ustedes. Muchas veces ellos reciben el espíritu del uno y del otro en lugar del Espíritu Santo, entre paréntesis, ¿ven? Y esa es la razón que cuando actúan, lo hacen actuar de manera parecida. Noten, esa es la razón por la que cuando vengo con ustedes, yo no sé nada, sino la Biblia. Quiero que ustedes tengan el espíritu que está en la Biblia, lo cual es el espíritu de Cristo. Y esa es la razón por la que trato de quedarme en la palabra. Y no tomo nada, sino lo que está en la palabra. Entre paréntesis, ¿ven? Y se los traigo a la gente. 50. Ahora, Cristo está vivo esta noche. Si Él no está vivo, entonces la Biblia está equivocada y ustedes están perdidos. Ustedes están en el mundo sin Dios, sin esperanza. Y cuando mueren, están acabados. Pero si Cristo está vivo esta noche y usted cree en Él y Él ha aceptado su fe, así como usted lo ha confesado en el entonces, usted debiera ser la persona más feliz en todo el mundo, porque su salvación está pagada. Usted está seguro en los brazos de Cristo sellado. Usted está muerto. Su vida está escondida con Cristo en Dios y sellada por el Espíritu Santo. ¿Cómo pudiera el diablo tocarlo a usted alguna vez? ¿Ve? Porque usted está muerto, su vida está escondida con Cristo en Dios y sellada por el Espíritu Santo. Esta es la Escritura. Ustedes están tan vinculados al cielo, así como Cristo mismo se fue al cielo. Ustedes están libres de juicio. Cristo tomó su juicio y Dios no pudiera juzgarlo otra vez. Él sería injusto al mandarlo al juicio. Él no sería veraz al mandarlo a usted al juicio, porque Él juzgó a Cristo en lugar suyo y Él fue herido por nuestras rebeliones. Y cuando Él juzgó a Cristo allí, Él nos dejó salir libres porque Cristo tomó nuestro juicio. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Lidia. Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos, hermanas y todos los que están también escuchando, Dios le bendiga a cada uno de vosotros. Si el día de mañana nos permite, Dios, continuaremos con este glorioso mensaje Abraham, predicado en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, el día 8 de diciembre del año 1956. Para concluir con este glorioso mensaje, vamos a despedirnos y pedimos la dirección de nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, una vez más por habernos permitido tener esta clase de compañerismo contigo, oh Padre. A través de esta lectura que tú enviaste al séptimo ángel, Señor, no es de un libro cualquiera que estamos lecturando, Padre amado. Son los misterios que tú enviaste, oh Padre. A través de este mensajero, oh Padre amado, tú enviaste, tú revelaste el séptimo sello, donde podemos ver todo el movimiento de Satanás, oh Padre amado. Entonces ya no habrá ninguna queja de nosotros de no poder saber más adelante, Señor. Y todo tiene que cumplirse en las Escrituras. Oh Padre amado, Dios permite, cuando estamos en la lectura, Señor, enséñanos a respetar y tener mucha reverencia, Señor, porque es tu palabra. Tu palabra es tan perfecta, Señor. Tú dijiste en Lucas 16, 17, pero más fácil es que pase en el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Oh, Padre amado, entonces todo está escrito. También dijiste en Mateo 5, 18, porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley,
hasta que todo se haya concluido. Oh Padre amado, entonces esta es la razón, este es el motivo que queremos hacerlo a la perfección como tú ordenas, que seamos perfectos, Señor. Sabemos de que al venir a este mundo venimos de pecado, pero tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, quien nos redimió de todo pecado, Señor, y fue redimido también a su novia. Solamente es creer en tu palabra en este último tiempo, Padre. Los hermanos y hermanos que han estado en la cena, te decimos, Señor, si tienes un día más, nos reuniremos nuevamente con mucho regocijo, porque es tu palabra que nos da vida, es el dador de toda dádiva, dador de la vida eterna, Señor. Estamos en este espacio de tiempo y nuestra promesa es regresar a eternidad de donde fuimos traídos, Señor. Muchas gracias y guíanos, Señor, en cualquier acto que tengamos que realizar. Y el día de mañana continuaremos con la lectura de tu mensaje, Señor. Muchas gracias, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Shalom, mis amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Shalom, Dios le bendiga, hermana Violeta y hermana Lidia, hermana Rosalia.